Amigos televidentes de su página Consentido de la Red, pudimos disfrutar esta hermosa pieza titulada Amor Gitano. No, Amor Gitano. Aires. Aires Gitano. ¿Cuál es el autor realmente de esa pieza? Pablo de Sarasate. Pablo de Sarasate. Estamos, señores, ante la presencia del buen amigo artista, violinista, reconocido de San Pedro Macorís. Capi Augusto Daguendó. Rafael Augusto Daguendó, Capi. Augusto, no, Augusto. Augusto. ¿Qué tiempo tiene usted, Capi, haciendo uso de este como instrumento? 40 años. ¿Ah? Como 40 años. 40 años. Fíjate qué bruto yo soy. ¿Cuál es el tiempo que dedica usted a...? Yo estudio dos horas todos los días. ¿Dos horas diario? Sí. Eso deja mucho que decir a aquellos que aún tienen dos o tres años en alguna profesión y ya se sienten realizados. Y este eminente maestro del violín, a pesar de tener más de 40 años haciendo uso del mismo, dedica dos horas diarias a este instrumento. ¿Cómo se siente a sus años al tocarte el violín? ¿Cuál es tu sentir, tu satisfacción, Capi? Ah, me siento bien cuando me salen bien las cosas. Cuando me salen bien. ¿En qué año te inicia en el violín? Como en el 54, por ahí. 55, 56. ¿En dónde estudiaste? Con un profesor llamado Mariano Redondo. Rafael María Veloz. ¿De tu compañero contemporáneo, a quiénes recuerdas? ¿Quiénes están ejerciendo igual que tú? No, ninguno, porque se fueron de aquí. Si tiene algún tipo de exhortación a aquellos jóvenes, niños que requieren dominar el arte del violín, puede hacerlo en estos momentos. No, está bien, yo lo exhorto a que estudien para que se superen. ¿Implica mucho esfuerzo cultivar esta disciplina del violín? No. Y sí, porque eso depende del ánimo de cada cual, del deseo de cada cual. El que quiere superarse, supera, el que estudia, llega. ¿Dónde los niños o los jóvenes pueden acceder a tu conocimiento como violinista? ¿Dónde se deben dirigir para aprender? El Ayuntamiento Municipal de San Pedro Macorís, ¿no? Sí. ¿A qué hora y cuáles son las condiciones que exigen para que un alumno se integre a estas enseñanzas? Eso tienen que, porque la escuela de la Fundación San Pedro, y ellos son los que tienen la disciplina a seguir. ¿Alrededor de cuántos alumnos hay actualmente? Hay como 18. De violín, porque también hay de viola, de chelo, contrabajo e instrumentos de viento. ¿En qué tiempo promedio se estima que un alumno pueda dominar en parte este gran arte? Eso se lleva 12 años, pero porque tú estás hablando de dominarlo. A mí me dice, ¿qué tiempo puede tocar a alguien? De 2 años. De 1 a 2 años, pieza fácil. Pues muchas gracias por su explicación y por darnos una vez más una demostración de su gran habilidad, su gran destreza como violinista. De verdad que San Pedro Macorís se siente muy orgulloso de tener un prominente violinista dedicado a este arte, y de verdad que nos sentimos muy a gusto de tenerlo con vida.
y le auguramos muchos años de vida y que la nueva generación pueda hacer suyo esos buenos modales que ha tenido, tanto como artista, como músico, pero también como ciudadano. De verdad, los mejores parabienes de salud y Dios le bendiga. Hemos conversado, amigos, con Capi Daguendó, Capi Augusto. No, yo no me llamo Capi Augusto, es Rafael Augusto. Rafael Augusto Daguendó de Carbucha. Y Carbucha. Pues muchas gracias por su tiempo. Está bien.